Le damos la bienvenida a Guillermina Balbuena de Casa Guillermina, que vino a todo color hoy. Hola, Guille. Hola. Hola, buen día, Ceci, Andreita y a la querida audiencia de Real y Televisión. Bueno, es perdón, cierto. Digo a todo color y le enfocan el blanco y negro. En realidad, no se preocupen, yo acá les levanto aunque sea una manga para que vean que tengo un color dentro de mi equipo. Ah, bueno, ese vestido no les mostraba, que tiene así como colores el equipo este de blusa y pantalón. Hermoso. Bueno, muchas gracias. Y les cuento que en función a que ya comenzó este otoño, armamos looks con Sofi, pero bien vibrantes. Ah, me gusta. Con mucho color. Yo ya les había traído una opción la semana pasada de uno de estos conjuntos que voy a presentar hoy, que era más lila, violeta. Este es mucho más vibrante, el segundo look que van a ver de Sofi hoy, donde la paleta de colores es divina y viene mucho para este otoño-invierno el naranja coral. Mira. Así que nos vamos al primer look de Sofi, que nos lo muestra y la escuchamos. Hey, chicas, ¿cómo andan? Bueno, seguimos con los looks. Como saben, acá también está medio fresquito y además ya estamos entrando en medio de otoño, así que hicimos varios looks con camperas para que puedan tener la opción y ver cómo quedan. Este es el primer look, me encanta. Muy canchero, además en la naranja está yo, super tendencia. Me encanta, remerita de Benito Pie, pantaloncito también, que me encanta, la verdad. Para ir a trabajar todo, me copa como jugar con los colores, porque por ahí de golpe podemos ponernos este pantalón con algo negro, un blazer negro, mismo la remerita. Super canchero, me re gusta. Lo combiné con estas tapas, que son de Clara Barceló, hermosas, no saben lo que son. No, son como medio charoladas, divinas, súper cacheras, siento que levantan un montón el outfit. Y para complementar, como les comenté, que hace medio fresco, vamos a agregar esta campera de las Pepas, que es una bomba. Miren lo que es. No, una calidad. Bueno, la podemos atar a la cintura, ven que son como súper dóciles y que también quedan re cancheras. ¿Qué les parece? Bueno, ahí decía, Sofi, ¿qué les parece? A puro color. A puro color. Es un color vibrante, el rojo, naranja, se le llama teja. La remera que tiene Sofi es de Bendito Pie, con un algodón que siempre digo que es premium porque es divino el algodón flamé de esta remera. Es escote redondo. Si bien la manga es corta, es amplia y llega casi un poquito ahí arriba del codo. Y tiene una inscripción en inglés que destaca del lado derecho, escrita como si fuese a mano, en color turquesa, que dice en algún lugar sobre el arco iris. Es como una frase, creo yo, de luminosidad hacia arriba, para mirar hacia arriba y bueno, y ver a la persona que uno quiere ver que nos está viendo desde arriba. Uh-huh. Es desde el lado derecho, como les contaba, tiene esa inscripción en inglés. Es la traducción que yo les doy, porque a veces no sabemos ni qué dice. Claro, y esto es importante. Y es importante. Me encantó. Porque la trasladamos nosotros en nuestra persona. Obvio. Y la combinamos para hacer juego con el pantalón súper cómodo de Bendito Pie. El Archi se llama este pantalón. Es de pierna ancha, con elástico en la cintura. Se adapta un montón de cuerpos, pierna ancha. Lo bueno de este pantalón, para nosotras las que somos más cortitas de pierna y de estatura, que permite verse el calzado y no se estiliza. Que sea corte a la altura arriba del tobillo, no se estiliza para vernos el calzado. Y como bien decía Sofi, que empezó el otoño con el fresco, le agregamos la campera que va a ser tendencia este otoño invierno, Berna de las Pepas. Súper abrigada, calentita, cómoda, tiene puño en la cintura y en los brazos. Y la verdad que se adapta también un montón de cuerpos, se cierra hasta arriba, o sea que tenemos bien cubierto hasta el cuello. Bien. Y la podemos, como mostraba Sofi, si vamos a un lugar muy caluroso, pero no la podemos dejar en ningún lado, la atamos a la cintura y listo. Recanchera. Y cuando salimos del lugar, nos ponemos para salir al frío de Tandil. Uh-huh. Es un look, la verdad, muy vibrante. Ahí la vemos a Sofi con la campera, le cuento a la gente de la radio, atada en la cintura, que queda súper canchera. Y se adapta para que uno la pueda tener en la cintura como si fuese una campera de jean. Al tener guata y ser bien abrigada, se amolda a esta situación. Ahora nos vamos al segundo look con Sofi, que la verdad es un look, como les contaba, bien vibrante. Lo hicimos total look estampado de las Pepas, blusa, pantalón, campera. Pero por supuesto que cada prenda se vende por separado
y la pueden utilizar con básicos, arriba o abajo, y también destacan la hermosa estampa que tiene esta colección de las Pepas, que la estamos viendo y escuchando ahora, Sofi. Chicas, ¿cómo andan? Bueno, seguimos con los conjuntitos. Este me encanta, es de las Pepas. Miren lo que es. No, es una locura, las estampas, por favor. Hermoso, esta blusita es de gasa y el pantalón es de crepe. O sea, no se arruga, es muy clave. Para los vagos como yo, que no nos gusta planchar y queremos tener todo ya, es ideal. Son prendas que las tenés al toque y listas. Muy clave eso. Combiné este outfit con estas zapatillas de Clara Barceló, que son hermosas. Negras, van con todo, ideales. Y para completar, vamos a sumarle una camperita. Muy cómoda. Muy, es de las infladitas. También haciendo juego. Obviamente que todo lo podemos usar por separado, ¿no? De copas y todo junto. ¿Ustedes qué dicen? ¿Les gusta? Bueno, ahí Sofi nos decía, me copa todo este conjunto, así entero. Así que a mí también. A mí también, yo soy mucho de combinar los estampados en conjunto, que dan esa sensación de mono y son prendas separadas. En esta ocasión, Sofi nos mostraba, le cuento a la gente de la radio, una blusa con toda la estampa, es bien ochentosa, con figuras geométricas y flores. Los colores son fuertes, coral, verde, violeta, negro. Y la blusa es de gasa, con manga bien amplia, tiene escote alto y se cierra detrás, a la altura del cuello, con unos botoncitos dorados negros que son divinos de las Pepas. Y lo combinamos con el pantalón haciendo juego, que es de crepe, tiro alto, pinzas. Como siempre nos tienen acostumbrados las Pepas, esas cuestiones de diseño, que el pantalón tiene unos botoncitos dorados a la altura de la cintura, que lo hace distinto y que se puede lucir cuando uno se mete la camisa adentro. Y lo terminamos, para estar bien abrigadas, también con la campera que la vimos en el otro look lisa y acá se las traje estampada. Es esa campera Berna, que bien, como les digo, clásica, pero que la van a poder usar desde ahora todo el invierno, porque es calentita, porque abriga y porque además marcamos tendencia y estamos cancheras y cómodas con esta campera, que la podemos combinar en todo este conjunto o la pueden utilizar siempre con prendas. Por ahí hay clientas que me dicen, yo soy súper básica para vestir, claro, clásica. Claro. Y el total look le parece disruptivo. Entonces, claro, entonces con una sola campera de color levantamos todos los looks básicos que le gusta usar a la clienta. Hay que probársela, porque cuando se la prueban esta chaqueta, esta campera, se dan cuenta lo cómoda, lo liviana. Vieron que a veces esto ha cambiado tanto la producción de del rubro indumentaria, que a veces creemos que son esas chaquetas como eran antes, pesadas. Y esto es una pluma. O sea, es recontra abrigada, no tenemos que relacionar el peso con el abrigo. Hoy hay camperas hiper livianas, light, que le llaman, y son las más abrigadas del mundo. Esta campera es muy liviana y cómoda cuando uno se la pone. La siente como que en el cuerpo te es cómoda tenerla puesta, más allá que nos abriga un montón. Y en los pies, en los dos looks, lo completamos con estas que son, las vendimos todas, chicas. Hoy pedí dos curvas nuevas de esta zapatilla de Clara Barceló, que se llama Yendo. Es la clásica zapatilla de muy buena calidad, 100% cuero, tiene como un tono acharolado y recortes en reptil. Y en los pies son lo más cómodo del mundo y para toda la mujer que tiene problemas, que tiene juanetes, que le duelen, que... Bueno, esta es la zapatilla para usar todo el otoño e invierno y estar súper cómoda, porque además, elegante, sí. Es la que yo siempre digo que Natalia Antolini usa con todos sus vestidos. Claro, y tiene 4,5 centímetros, que eso hace también que podamos estar un poquito más elevadas del piso y nos hace más elegantes con cualquier outfit que usemos. Muy bien, hermoso todo. Gracias, nos encanta todo y acá tenemos abierta la página donde pueden ingresar www.casaguillermina.com.ar y ahí van a encontrar todas las propuestas y además con precio, ¿eh? Sí. Así que así es. Está buenísimo. Y además nos llegaron ya mucho abrigo, ahora que arrancó el frío, aprovechen. Ay, porque de repente nos sentíamos el otoño, ¿qué pasó? Sí, y las producciones, como digo, son pequeñas, pero de muy buena calidad, las poleras, sacos que recibimos de las Pepas. Me está por entrar la semana que viene Bendito Pie, que está ahí lento, me están preguntando mucho, pero bueno, nosotros dependemos
de que la producción llegue, y la verdad que los talleres están un poquito demorados y me va a llegar casi gran parte la semana que viene. Pero aprovechen las pepas porque sí, llegó mucho, mucho abrigo divino. Así que vayan a casa Guillermina, estamos de 9 a 13 y de 16 a 20 para ayudarlas, asesorarlas y que tengan el mejor look y el más cómodo para que estén divinas siempre. Muy gracias, bien, Guille. Gracias Guille, le mandamos un beso a Nati enorme, vale, que también te atiende de maravilla. Nos vamos al cierre de este espacio. Natalia Antolín. ¿Cómo te quiero tanto? Yo que tuve tantos bendito amores. Seguro me has embrujado. Las pepas. Si es así, déjalo ahí. Sol Pisani. Encantado por ti. ¿Qué más da? Soy feliz. Clara Barceló. No seas embrujo, mujer. Déjame por siempre. Casa Guillermina, Mitre 659.